Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Mi nombre es Andrés Galán. ¿Cómo está usted? Ernesto Gómez. Don Ernesto, muchísimas gracias. Estoy buscando el camino a Sisconchí. Sí, señor, aquí está el punto. De acá arrancamos. Este sitio se llama Chapinero. Sitio Chapinero, entrada a Lagunas, a Páramo Sisconchí. Sitio Chapinero, entrada a Lagunas, a Páramo Sisconchí. Partiendo desde Sogamoso por la vía del Cusiana, encontramos un primer punto, la vereda Chapinero, lugar de donde se parte hacia la laguna de Sisconchí. A 9 kilómetros por carretera destapada está la primera estación llamada El Tinto, en donde se continúa a pie hasta la parte alta del páramo. Entonces, continuamos camino hacia el páramo de Sisconchí. Llegamos. Ubicada en la cordillera de los Andes, acá en el departamento de Boyacá, la ciudad de Sogamoso, encontramos a 33 kilómetros del centro de la ciudad el páramo de Sisconchí. Aquí, rodeados de unas laderas muy hermosas, ya se empieza a sentir un clima tremendo. Nos encontramos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, arriba de un sitio llamado como el Tintal. Acá tenemos una zona de parqueo y ya encontramos frailejones y buchones que son propios del terreno. Ahora nos dirigiremos hacia la laguna, donde encontraremos la belleza de este gran paisaje. A partir de ese punto iniciamos el ascenso hacia la laguna. Aquí ya estaba prohibido la entrada de carros, la entrada de motos. Así es que, pues, acompáñenme. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿De dónde viene su persona? De Sogamoso. Su merced, don Israel, guía turístico aquí de la zona. ¿En dónde nos encontramos en este momento? ¿En qué punto nos encontramos del páramo? Pues este punto se llama la Loma de los Vilencios. La Loma de los Vilencios. De los Vilencios, sí, señor. ¿Qué tanto nos falta para llegar a la laguna? Gastaremos 15 minutos. 15 minutos caminando. Sí, señor. Bueno, cuénteme, don Israel. ¿Viene mucha gente acá al páramo, a la laguna? ¿Vienen turistas por acá? Sí, señor, aquí viene mucha gente de Tunja, de Duitama, de Sogamoso. La gente miraba que esto era una zona de reserva. Tuvieran mucho cuidado con la basura. Yo cuando bajo a Sogamoso y echo mis dulces a mi bolsillo para comérmelos, yo echo los papelitos a mi bolsillo y los traigo para la casa. Entonces así hiciera todo el mundo. Este es un espacio de reserva, este es un espacio que debemos cuidar. Yo vivo aquí hace muchos años, o sea, me crié aquí, soy nacido. Me nace, yo cuidé aquí en este páramo cuando cuidábamos a ganado y ovejas y cabras. Yo de la edad de 10 años en adelante cuidaba 150 ovejas y cabras. Ya nos encontramos acá en las laderas de la laguna, como pueden ver a la parte de atrás. También tenemos unos picachos, son los picachos
el Chupadero, la, la Peña de la Laguna, y estas partes colindan con Monguí, con Mongua y obviamente pues el municipio de Sogamoso. Esta zona en algún tiempo tuvo cóndores, el majestuoso animal que nos representa en nuestro país. Lastimosamente hoy en día no los encontramos y al parecer se encuentran por los lados de la Labranza Grande. En este momento nos encontramos más o menos a 3.620 metros de altura. En la parte de atrás tenemos los pozos del Romero. Ya estamos a punto de llegar a la laguna de Siscunci. Bueno, a pesar de la mala noticia de que ya no tenemos cóndores en la zona, igual también tenemos más fauna. Sí. Don Israel, cuéntenos, ¿qué más animales encontramos aquí por acá? Aquí hay mucha clase de ruines, de ruincitos, hay ciotes, hay perdices, hay gargalletas, hay águila, hay tinajo, zorro, jara. Bueno, por fin, hemos llegado al final de nuestro recorrido. A la parte de atrás tenemos a la hermosa laguna de Siscunci, un espejo de agua que todos debemos cuidar. Es un sitio espectacular, como escuchábamos, como veíamos, está lleno de fauna. Tenemos una vida silvestre hermosa, tenemos naturaleza por todo lado. Si nosotros no nos apropiamos de estos espacios, seguramente nuestros hijos nunca los van a poder ver. La laguna de Siscunci hace parte del municipio de Sogamoso y eso es para que como sogamoseños o todas las personas que vengan a visitarle, le mostremos al mundo que este hermoso espacio está en nuestro municipio y que Sogamoso sí tiene cosas buenas por ver. La Reserva Natural de Siscunci definitivamente tiene unos parajes hermosos. Es un espacio que hoy en día se conserva gracias a las administraciones municipales que vienen más o menos hace 15 años trabajando por estas reservas. Aunque encontramos sitios que todavía son propiedad privada, se está haciendo mucho por esta zona de Siscunci. Yo lo que quiero es ya llegar a mi casa. Ya en el final del recorrido. Los invitamos a que nos sigan en Canal Sogamoso Online, donde pasan las buenas cosas de la ciudad.